Voy siguiendo un caminito con pasitos muy cortitos. Si lo sueño muy prontito, mis alitas volarán. Me iluminan los rayitos que me guía el caminito. A lo lejos el solcito que me grita por aquí. Lucía, Lucía, el saludo, por favor. Lucía, te queríamos cruzar, queríamos verte. Mirá con quién nos cruzamos, che. Nos encontramos con los amigos cordobeses de Proyecto Ushuaia a la Quiaca. Yo les dije, yo lo único que quería ver en realidad, lo único que me interesa es la lunita. La estrella de la familia. Porque necesitaba todos cordobeses acá. Si lo sueño, sé que puedo, mis huellitas cantarán. Hace 75 kilómetros que venimos por un camino de ripio y ya me estoy cansando de manejar. ¡Aleluya! 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 Mis alas, mis miedos se hacen. Acabamos de ingresar a la provincia de Neuquén. Estamos en la ciudad de Chosmalal. Este es el punto medio de la ruta 40. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Acabamos de llegar a Villa Pegüeña, un lugar increíble, y hace un ratito, mientras yo decidía para qué lado agarrar, sol y luna se acostaron a dormir. Así que ahora les voy a despertar con esta vista a ver qué opinan. De los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Hoy nos dimos un gusto y nos sentamos a comer en un restaurante con vista al lago. Ya era hora de sentarnos en un lugar lindo, así que bueno, miren, les mostramos. El restaurante se llama Motorcoy. ¿Qué opinas, Luni? ¿Con vista de cisnes? Muestra los cisnes, a ver. Muy despacito. Estamos en Villa Pegüeña y hoy tenemos una sorpresa especial. Luna va a ser sorprendida por Cabrito, me parece que ha llegado a Villa Pegüeña y la quiere sorprender, así que vamos a ver cómo sale. ¿Quién quieres que venga, el abuelo Piñón o el abuelo Fabián? ¡Viene el abuelo Fabián! ¿Quieres que venga el abuelo Fabián? Sí. ¿O el abuelo Piñón? No, el abuelo Fabián. ¿Pero por qué no viene Fabián y lo vemos? Le dijiste que vamos a visitar para a Luna. Claro. ¿Entonces vino? Claro. ¿Lo quiere ver? ¿Dónde está? Bueno. Cerró los ojitos. Y contate tres. Uno, dos, tres. Y
De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.